Noticias importantes. Le han robado el cuerno a Shax y sabemos quién es, y os lo voy a decir. Vamos a hablar también sobre que La Vanguardia y Eva Levante están trabajando juntos para hacerle una capa... Bueno, no os lo voy a decir. Al próximo posible cazador de La Vanguardia. Sí, bueno, ya sabéis quién es, pero no lo voy a decir. Y bueno, muchas más importantes noticias, ¿vale? Últimamente estoy intentando organizar los vídeos, así que probablemente este también tendrá marcas de tiempo. Pero aún así, chicos, todo el vídeo, ¿vale? Porque me los curro para vosotros, ¿o no? En fin, vamos ya. Comenzamos las noticias de hoy con una noticia sorprendente. Y es que los hechiceros, como veis, están ganando actualmente en los juegos de guardianes y han roto la pedazo de racha que traían los cazadores, que llevaban ganando desde principios de la semana pasada. ¿Qué ocurrirá lo siguiente? No lo sé. Los titanes, tenéis que hacer algo con vuestra vida. Oye, no, tenéis que reuniros, ¿vale? Hacer lo que sea que hicisteis el año pasado. No me refiero al truco aquel, ¿vale? Por cierto, respecto al truco y lo que ocurrió el año pasado, los amaños, entre comillas y demás, oye, realmente es que los algoritmos se prepararon mal, pero pues eso, en principio los resultados al final como que... da igual, ¿vale? Titanes, poneos las pilas, hechiceros, unos cracks todos y cazadores, a ver qué hacéis para recuperar esa buena racha que traíais. Dicho eso, aún tenemos muchas más noticias y os recuerdo, de hecho, antes de irnos de aquí, que quedan apenas 13 días para que termine la temporada 13 y comience la 14. Así que preparaos, ¿vale? Os subí un vídeo para prepararos, checaoslo. Por otra parte, aquí os traigo la localización del compartimento número 11 de esta semana. Este se encuentra, como veis, en los túneles, ¿vale? Y para que utilicéis de referencia una de las puertas, tenemos la de las esporas, que de hecho necesitaréis utilizar para acceder del todo al compartimento, ya que una vez activáis el datapad, como veréis, hay un portal, ¿vale? Una de esas barreras que te impide pasar a menos que tengas el buff. Así que tenéis que regresar por el mismo camino que habéis visto, activar el buff y ya podréis pasar y abrir el compartimento. Os recuerdo que estos cofres solo se pueden abrir una vez has completado presagio, una vez durante esa misma semana, y tienes que volver la segunda para poder abrirlo. También solo se pueden abrir en orden y, que yo sepa, solo se puede abrir uno por semana. He escuchado a algunos que han dicho que han logrado abrir al menos dos seguidos, así que igualmente probad a abrir más si es que os faltan, ¿vale? Pero eso es lo que sé. Y bueno, también os mostré todas y cada una de las 12 localizaciones si es que os falta cualquiera de los anteriores, así que checadlo abajo en la descripción, donde os dejaré un link si es que os falta cualquiera. Ahora vamos a comenzar con el lore de los distintivos de juegos de Guardianes 2021, el cual es más que divertido y también revelador. En fin, voy a resumiros los puntos importantes. De cualquier modo, os recomiendo leeroslos al completo, ¿vale? La verdad que estos en particular son bastante graciosos y entretenidos, a diferencia de otros. De cualquier modo, en el de los hechiceros en particular, vemos como un grupo de hechiceros se acerca a Prakesh, que es un cazador que se ocupa de apuestas, ¿vale? Y básicamente van a apostar a que los hechiceros ganarán, ¿no? Hay conversaciones como: qué elegante, me encanta el sombrero de pájaro de Prakesh a uno de los hechiceros, y dice el hechicero: es el yelmo de Felwinter, idiota. Seguro que cuesta más que tu colibrí. En fin, bueno, checadlo, ¿vale? Es divertido. También, por cierto, mencionan que uno de ellos es Aedo del Sol. Y para quienes no lo sepáis, ¿vale? Eso es una de las subclases de solares de hechiceros de Destiny 1, ¿vale? En Destiny 2 no la trajeron, ¿vale? Con esa subclase, de hecho, éramos capaces de resucitar. Y bueno, en términos de lore, los hechiceros utilizan ese método de resurrección también para tener visiones. De cualquier modo, es interesante que lo mencionen. También han mencionado otras de las subclases de Destiny 1 que no hemos visto en el 2, y no significa que vayan a regresar, pero bueno, quería destacarlo porque, por si quién sabe, en adelante pues vemos algo más de Aedo del Sol. De cualquier modo, hacen sus apuestas, ¿vale? Y pues básicamente son hechiceros elegantes, listillos, ¿no? Hablando con el cazador. Como os digo, el diálogo en sí está bastante interesante, pero eso es lo más importante a destacar. En cuanto al de titanes, Orgullo de León, vemos como un grupo de titanes se acerca a Prakesh, ¿vale? El que se ocupa de las apuestas, y estos se acercan con, bueno, con la chulería que traen los titanes y también un poco con la estupidez, ya que se supone que ese grupo de titanes va a apostar que los cazadores ganarán los juegos. Y el cazador está en plan: pero what the fuck estás haciendo si se supone que quieres ganar? Porque quieres ganar, ¿no? Y los titanes dicen: sí, ¿sabes? Y es en plan: lo último que se esperarán es que ganemos después de haber apostado en nuestra contra o algo así. En plan, una conversación bastante estúpida, la verdad. Y básicamente es eso. Cada uno de estos distintivos destaca los estereotipos de cada clase, ¿vale? Los hechiceros son listillos, elegantes, ¿vale? Puestos en el lore. Luego tenemos los titanes, que son peleones, que no paran de dar puñetazos. Y también un poco...
idiotas, se podría decir. Y no es por meterme con los titanes, pero es como os pintan aquí, ¿vale? En plan el estereotipo de titán. De todos modos, está divertido, como os digo, y es... Y os recomiendo, de hecho, leer estas cartas al completo. Ahora, os he mencionado esas rápidamente porque quería pasar a Capucha de Cobra, ¿vale? Que es el distintivo de cazador, y este me parece uno de los más interesantes, ¿vale? Y es que empieza con una frase del Lord Shax que dice: nunca pude encontrar ese cuerno. Y bueno, ya sabéis que Shax perdió uno de sus cuernos, y creo que hice un vídeo ya explicando lo que ocurrió respecto a la forma en la que perdió el cuerno y tal. El caso es que se ve que los cazadores han robado ese cuerno y lo tienen y piensan apostarlo en juegos de guardianes, en las apuestas que está llevando Prakash. Entonces sí, aparece un grupo de cazadores que, como no, son unos chulos, ¿vale? Empiezan a vacilar entre ellos, llevan un nombre como traficantes de la muerte, rollo, bueno, cosas de cazadores, ¿sabes? Chuleándose entre ellos, y básicamente apuestan ese cuerno que van a ganar los cazadores. Entonces, ahí está eso, ¿vale? Si se supone que ganan, se llevarán un cañón de leyenda cada uno y un par de engramas umbral que lograron negociar al final. Y básicamente me pareció divertido el hecho de que los cazadores hayan robado el cuerno de Shax. En fin, decidme qué opináis, solo quería mencionar eso rápidamente. Pero no terminamos con el lore, ahora pasamos al más importante. No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas, pues Blazing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea. Puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cripta de piedra profunda, cualquiera de las incursiones, o obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar, con una puntuación de 5 de 5 en Trustcores, es decir, la mejor, y más de 13.329 reviews positivas en lo que leo esto. Hace casi un año que son sponsors del canal, y como os digo, lo hacen genial, así que este es el que más os puedo recomendar, y os dejaré un link abajo en la descripción. Aquí tenemos Color de la Velocidad, que es una Sparrow de Juegos de Guardianes también, en el que se nos revela que Eva Levante está trabajando en una capa especial para alguien aún más especial. Y sí, estamos hablando del nuevo cazador de la vanguardia. O sea, no es confirmación de que vaya a ser cazador de la vanguardia ya, pero bueno, voy a leeroslo y me decís qué opináis después. Dice así: pasado cierto límite, la velocidad es cuestión de voluntad. Esa es una frase aparte de Petra Bench. La historia de esta Sparrow nos dice: Eva Levante enhebra una aguja con un hilo de fina seda blanca. Una lámpara solitaria ilumina las vetas de la madera de su mesa y la hermosa tela negra que se extiende ante ella. Solo toca esa prenda de noche, cuando su pequeño piso de la última ciudad está sumido en un secreto silencio. Con cada puntada, recuerda el extraño encuentro que dio lugar a su trabajo clandestino. Aquella noche, ya era tarde, había decidido volver a casa caminando desde la torre. Cuando ya casi había llegado a su puerta, oyó una voz suave que decía: Eva, ¿cuánto tiempo? Te veo tan bien como siempre. De las sombras emergió Osiris. La antigua costurera resopló: menudo cumplido, viviendo de alguien que lleva siglos teniendo 50 años. Eso, por cierto, nos confirma que Osiris no envejece, ¿vale? Básicamente que los guardianes no envejecen. En este caso, Osiris, ahora que no tiene espectro, creo que sí, debería comenzar a envejecer. Pero bueno, eso es un dato importante, ya que Eva básicamente nos confirma que los guardianes no envejecen. Bueno, no es que lo sospecháramos, creo que ya había más cosas que lo confirmaran, pero alguien mencionó que lo confirmaba y es en plan... Creo que ya está confirmado, pero bueno, por destacarlo de nuevo. Y sí, o sea, viviendo de alguien. O sea, eso es que lo han traducido mal. O sea, eso es que se deberían poner más las pilas los traductores, porque este tipo de errores ortográficos llevan ocurriendo desde Destiny 1. Es en plan, ¿quién está traduciendo esto? En fin, continúa y dice: mi edad se manifiesta de otras formas. ¿Puedo pasar? Dice Osiris. Claro. Eva abrió la puerta y se dio cuenta de que Osiris miraba por encima del hombro antes de entrar. Me alegra verte de nuevo en la torre, Osiris. Eva puso agua a calentar mientras miraba de reojo a su invitado. Imagino que no has venido por asuntos oficiales de la vanguardia, ¿no? No. He venido a pedirte un favor, o mejor dicho, para contratar tus servicios. Como prefieras. Osiris se sentó en el borde del sofá incómodo. Eva sonrió. Su traje parecía algo ridículo en contraste con el mundano piso de Eva. Siempre es un placer hacerle un favor a un viejo amigo, aunque ahora la vieja sea yo. Miró a su serio invitado con ternura. ¿Qué necesitas? Una capa de cazador personalizada,
que parezca hecha con plumas de cuervo. Seguro que hay muchos costureros en la torre que puedan hacerlo. Hace años que no hago trajes personalizados, desde que empezaron a fallarme los dedos. Dijo, tocándose los nudillos. Necesito a alguien de confianza, alguien que pueda guardarme el secreto. Osiris le lanzó una mirada inescrutable. Si aceptas, un espectro llamado Glint vendrá más tarde para elegir la tela. ¿Una capa secreta? Parece el tipo de trabajo que Keith me encargaba. De hecho, la última capa de cazador que cosí fue para él. Eva pareció perderse por un momento en su recuerdo. Llenó dos tazas de té. Ahora, varios meses después, le está dando los últimos retoques a la capa. La negrura de la tela absorbe la tenue luz y realza el blanco de la delicada seda. Es uno de sus mejores trabajos. Eva no puede evitar preguntarse para quién será esa capa. ¿Quién podría exigir semejante secretismo? Solo espera que acabe sobre los hombros de un cazador tan bueno como el dueño de su última capa. Y bueno, como veis, Osiris y la vanguardia están colaborando con Eva. Parece que en secreto, ¿vale? Parece como cosa de Osiris en secreto, pero de algún modo pues es la vanguardia, Osiris, colaborando con Eva Levante para hacerle una capa al cuervo que esperamos pues se la otorgue en estos juegos de guardianes antes de desaparecer Eva, ¿no? Entonces quizás en esta ceremonia final de juegos de guardianes veamos algo más respecto a esto, ¿vale? Sepamos algo más, porque de cualquier modo la próxima temporada es como que el cuervo debería tener un nuevo traje por completo, es decir, debería cambiar, deberíamos ver al menos esa nueva capa. Y como bien menciona, pues solo espera que sea tan bueno como... Básicamente, sí, la preocupación que se está tomando ahora la vanguardia con el cuervo, ¿vale? Y de hecho la relación que tienen, que pasó de ser guardaespaldas a consejero de Zavala y demás, pues el cuervo ha subido más posiciones que vosotros de nivel, ¿sabes? En esta temporada y en las últimas anteriores, ¿vale? Está subiendo muy rápido y es muy probable que muy pronto sea ese cazador de la vanguardia que todos esperábamos desde hace tiempo. El cuervo también tiene esa característica, ¿vale? Ese carisma que tenía Cade. No exactamente el de Cade, lógicamente, ¿vale? Cade era un personaje totalmente distinto y el mejor, ¿vale? Rest in peace, Cade. Pero definitivamente tiene su carisma, ¿vale? Se está haciendo querer por la comunidad, pese a que todos esperaban que fuesen a odiarlo una vez en regresara, pues se está haciendo querer bastante por la comunidad. Su historia es increíble y la verdad que personalmente sí, yo también lo puedo ver como cazador de la vanguardia. A estas alturas, creo que si no, para la próxima temporada, ya en la 15, se tiene que decidir qué hacer con él. Y bueno, ¿quién debe representar a los cazadores, ¿vale? Que de nuevo, ningún cazador quiere representarlos, ¿vale? Ningún cazador quiere el puesto de cazador de la vanguardia, e incluso Cade no lo quería, ¿vale? Lo perdió, o sea, perdió una apuesta y básicamente fue el cazador de la vanguardia debido a eso. El único que querría es el cuervo también, o sea, eso es otra cosa que está a su favor, y de hecho hay varias otras cosas a su favor respecto al porqué. Por otra parte, y ahora vamos a... Oh no, de hecho, me parece que os voy a dejar eso para... otro vídeo de lore un poco más detallado. Quizás os lo suba más tarde o quizás mañana. Pero no terminamos con este vídeo todavía. Ahora, quería recordaros la corona. Y bueno, ya os la he recordado ayer y creo que antes de ayer también, ¿vale? Porque básicamente el próximo martes ya accederemos al último datapad y al último compartimento que está en la corona del dolor, ¿vale? En la sala debajo del guardián. Y definitivamente será un momentazo, ¿vale? Es lo que esperamos desde que inició Presagio, ¿vale? Será como el fin de temporada. Y teniendo en cuenta que es la última semana, incluso podría ser un evento final de temporada. O sea, es algo que se lleva teorizando desde hace no mucho, la verdad, desde que se encontraron una serie de emblemas que aún no hemos visto en esta temporada, ¿vale? Y que deberían ser lanzados esta temporada. Algunos apuntaban a que uno de ellos podría tratarse del de evento final de temporada y algo que dé lugar pues a los eventos de la próxima, ¿no? Entonces está también la corona, ¿vale? O sea, cuando encontremos la corona no va a ser como un escaneable cualquiera, ¿vale? Algo va a tener que hacer la vanguardia con la corona, ¿vale? O sea, nosotros sabemos de ella pues porque se filtró y se han glitchado, ¿no? Y tal, pero la vanguardia no, en cuanto se enteren, algo tendrán que hacer con ello. Y de hecho, puede ser lo que nos lleve a la próxima temporada. Podría ser lo que conecte esta con la próxima temporada, o al menos uno de los puntos más importantes, porque eso, la corona, ¿vale? Es algo que está bajo la influencia de Sabazun, al menos de hecho es algo que preparó Sabazun principalmente. Ahora sabemos que han hecho más con la corona y quizás podría tener y más influencia de la oscuridad, por así decirlo, pero
definitivamente será muy importante, ¿vale? Y quería tenerlo más en cuenta como una especie de transición a la próxima temporada, ¿vale? Como un gran evento, simplemente encontrarse la corona, algo tendrán que hacer con ella. Y bueno, compartirlo con vosotros para ver qué pensáis, ¿vale? Puede ser algo, pues eso, o sea, ya llevábamos un tiempo hablando de la corona, pero creo que la veáis de este modo, porque sí, creo que será más importante de lo que igual hemos estado pensando. Y bueno, será final de temporada, última semana, ¿vale? Y ya veremos. Como no, os informaré en cuanto esté disponible, ¿vale? Subiré vídeo de reset, incluso igual hacemos un directo y vamos directamente a ver qué onda con esa sala en directo todos juntos. Pero bueno, por ahora eso es todo, ¿vale? Muy atentos al vídeo de más tarde mañana, ¿vale? Porque ahí sí os voy a contar todo el lore, ¿vale? De cómo creo que encajará esta temporada con la próxima. Y de hecho, no solo el cómo creo, sino montones de pruebas de diálogo, ¿vale? Y de lore que básicamente nos explican lo que ha sucedido más recientemente y lo que esperamos que suceda la próxima temporada, ¿vale? Como os digo, hay parte teoría, parte pruebas, pero sí, básicamente os va a encantar, así que no os lo perdáis. Pero sí, ya terminamos el vídeo, bendiciones, checaos otros vídeos, decidle a vuestros amigos que los chequen también, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, más bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.